ver, con respecto al product placement pasa algo muy particular y es que tiene que ver con una estrategia apenas obvia de la gestión, la distribución y la promoción de cualquier tipo de producto audiovisual. El product placement en una película es absolutamente necesario cuando nosotros entendemos que las dinámicas y las lógicas de un mercado se rigen precisamente por el consumo de esas franquicias que aparecen al interior de las películas. Puede haber, digamos, como desde una valoración sociocultural, un tipo de debate abierto con respecto a la ética de qué tan comercial debe ser una película o no. Pero para mí es un esfuerzo manifiesto por parte de los productores que dignifica precisamente que ellos tengan con qué hacer una producción audiovisual. Hacer una producción audiovisual siempre será muy costoso. Que aparezcan estos avisos depende, yo diría, como de la escala de valores que pueda tener cada uno de los realizadores audiovisuales para determinar qué tanto aparecen ese tipo de marcas al interior de las franquicias audiovisuales en términos de product placement. Hay películas como Náufrago, que mucha gente las habrá referenciado por sus obvias maneras de hacerle guiños a FedEx, a Wilson y a todo este tipo de marcas. Pero, como les digo, o sea, no son puntadas sin dedal de Robert Zemeckis, no son puntadas sin dedal de Amblin, no son puntadas sin dedal de Tom Hanks, simplemente son las maneras que ellos encuentran en términos de la gestión, la distribución y la promoción de los productos audiovisuales para encontrar formas que permitan que haya una dignidad laboral, que es una cosa que mucha gente no entiende. Son muchas personas y son muchos criterios en términos de los recursos técnicos y operativos que hay que subsanar en un producto audiovisual. Es costoso. Si uno quiere darle una mínima dignidad a esos productos, tiene que acceder a ese tipo de cosas de tal manera que pueda funcionar y obrar en esa lógica. Hay una película que ganó un Oscar que a mí me encanta, que es Logorama. Logorama es un comercial completo. No obstante, es un comercial completo que tiene una estructura narrativa. Creo que todos esos que de alguna manera vituperan el sentido de lo comercial versus lo sociocultural deberían ver Logorama para tratar de entender que simplemente estamos involucrados en un mundo que está lleno de imágenes y en un mundo que genera.